Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio de informativo ZDB Matutino. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención por estarnos acompañando en estos momentos y bueno, pues darles la bienvenida hoy viernes 15 de diciembre, es quincena, pero bueno, nosotros no sabemos qué es eso, pero lo importante es que pues está despertando con nosotros para enterarse de la información más relevante que se ha suscitado en las últimas horas. Mi nombre es Daniel García, saludo con muchísimo gusto a mi amigo, a mi compañero Milton Iván Peralta de Diario El Volcán. Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Muy buen día, Daniel, y a todo el auditorio, gracias por estar aquí con nosotros y terminar la semana con mucha información. Y vaya que esta mañana inició muy intensa, ¿no? Así es, Milton, la verdad, bastante intensa. Y pues hoy 15 de diciembre, Milton, 15 de diciembre, pero en un mes se va a saber qué es lo que es una quincena. Okay. Porque ya no voy a conocer lo que es mi primera vez, como se decía por ahí. Oye, vamos con la información rápidamente para irnos de lleno con el tema de la cuestión policiaca, porque pues adelantarles un poco con respecto a lo que viene siendo la autopista Guadalajara-Colima, otra vez se vuelve a colapsar en diferentes puntos, pero antes de irnos de lleno con la información y todo todos los acontecimientos y todos los detalles, pues bueno, vámonos ahí rápidamente con información del pronóstico del tiempo para aquí, para Ciudad Guzmán. Pues amanece con poca nubosidad, la cual aumenta conforme avanza el día. Las temperaturas favorecerán ambiente agradable en el día y ligeramente frío en la madrugada y al amanecer. La temperatura máxima estaremos alcanzando entre los 23 y 25 centígrados. La temperatura mínima será entre los 12 y 14. La salida del sol esta mañana fue a las 7:21 y la puesta de sol será a las 18:18. Así es de que ahí está parte de la información que tenemos en cuanto al tema del pronóstico del tiempo. Y vámonos ahí, Milton, rápidamente con la información porque pues hay noticia de último momento. Bueno, esto se supo desde la madrugada, en el cual pues se suscitó un fuerte accidente en el kilómetro 119 de la autopista Guadalajara-Colima, otra vez en este punto mejor conocido como el puente de Beltrán. Así es, el kilómetro 119, donde al parecer cuatro trailers se impactaron entre ellos, dejando de forma preliminar hasta el momento el saldo de dos personas fallecidas, y esto ocurrió alrededor de las 2 de la mañana. Todavía es hora en lo que Protección Civil y bomberos siguen trabajando para pues terminar de apagar las llamas que se hicieron porque se incendiaron estos vehículos. Preliminarmente se tiene dos personas fallecidas, aunque repetimos, siguen trabajando para ver qué más hay aparte de esos cuatro trailers, si nada más son esos cuatro o hay algún otro vehículo y si hay personas lesionadas o no. Así que pues es una información que todavía está aún en proceso, pero pues desde las 2 de la mañana está cerrada la autopista y recordemos que es un punto que es de Colima hacia Ciudad Guzmán, así que sí. Quien vaya a venir de Colima para Guzmán o Guadalajara, pues tome la libre porque la autopista está cerrada otra vez, el puente de Beltrán. Sí, es en sentido hacia aquí, hacia Guadalajara, ahí en lo que es Tuxpan, que es ya lo que hace media hora acaba de comentar Protección Civil Jalisco, y bueno, pues esto es en coordinación también con autoridades locales, el cual pues bueno, ya se hablaba, Milton, de una información preliminar durante la madrugada cuando se suscitó este accidente, que fueron, era una persona nada más, pero ya hace como un pasito de media hora Protección Civil ya confirmó que es otra más. Entonces, como dices tú, ¿no? Habría que ver si solamente fueron los cuatro trailers o estará involucrado algún otro algún vehículo compacto, porque realmente el accidente fue
pues fatal. Y vaya que ahorita que los elementos están pues propagando el incendio, pues vaya que sí quedó bastante puro desastroso. Fierro retorcido quedó. No, sí, la mera verdad sí. Ya por ahí estábamos ahorita viendo un video que ya desafortunadamente ya no alcanzamos ahí a meter al sistema, pero la verdad que sí estuvo, se ve bastante fatal. Ya sí, ya se propagó, ¿da, Milton? Sí, ya se apagó el fuego, ya lo apagaron. Pues bueno, ahí está entonces parte de esta información. Bueno, y pues kilómetros, Milton, más adelante también se está reportando una volcadura de pues un vehículo, una camioneta, ahí es lo que alcanzamos a ver. Esto es en el kilómetro 30, un solo carril habilitado. Este es también lo que están reportando en el kilómetro 30. Y también están reportando un accidente en el kilómetro 117. Pueden apoyar una ambulancia, dos lesionados también es lo que están reportando. En el kilómetro 30, afectando ambos carriles, pasando por acotamiento, unidades de emergencia en camino. Y ya, pero ya con una información actualizada, ya nos comentan que es que ya un carril ya fue el que quedó habilitado. Por lo que estoy viendo en la imagen, es el kilómetro 30 y si no me equivoco es en sentido a Guadalajara. Sí, en sentido a Guadalajara. Entonces, para quien vaya de aquí a Guadalajara, pues también hay un accidente. Este es en el kilómetro 30, por allá más o menos, ¿qué, Milton? Pasando Zacualco ya. Sí, pasando Zacualco. Sí, ¿eh? Entonces, pues ahí está parte de la información. Y vaya que otra vez, en ambos sentidos, tanto casi llegando a Guadalajara, acá casi aproximándose al estado de Colima, pues bueno, la verdad que se vuelve a colapsar esta autopista. Y pues esto, me atrevo a decirlo, Milton, que es por el exceso de velocidad principalmente. Sí, lamentablemente. Y bueno, siguiendo con notas policíacas, dejando un poquito la autopista en paz, lamentablemente fue localizado un niño, Christopher, que desde hace de 3 años, que desde hace unos días lo estaban buscando, desde el pasado 11 de diciembre, en el municipio de Atemajac de Vizuela. Alerta Amber Jalisco publicó la confirmación a través de sus redes sociales y también la fiscalía, que fue encontrado el niño sin vida, lamentablemente. El menor fue visto por última vez a las 3 de la tarde del día 11 de diciembre en el barrio del San Juan, cuando salió de su casa para jugar con su mascota. Vestía una chamarra verde, pantalón café y unas botas del mismo color. Al darse cuenta de su ausencia, familiares comenzaron a buscarlo por todos lados. Vecinos de la zona y otros habitantes del pueblo también se sumaron a la búsqueda. Así que fue encontrado por los familiares el día de ayer, lamentablemente sin vida. Y pues la fiscalía inicia las investigaciones para ver qué fue lo que le pasó. Así es, bueno, lamentable también esto que se suscitó con este tema del menor. Ya por ahí hace unos días nos compartían a través de Alerta Amber, pues desafortunadamente, pues esta cuestión, ¿no? Que estaba desaparecido y lamentablemente fue encontrado sin vida. Bien, pues nos vamos a ir con más de la información. Regresamos otra vez a la autopista Guadalajara-Colima, porque pues se registró un choque múltiple. Este choque se suscitó sobre la autopista que ya conecta Manzanillo con Colima, muy cerca de la caseta de Cuyutlán. De acuerdo con lo informado por las autoridades colimenses, no hubo personas fallecidas ni heridas. El accidente se registró la mañana de este jueves en dicho tramo y participaron en el percance un tráiler doble remorque que terminó impactándose contra un paredón, además de uno de los contenedores terminó volcado. En el choque también participó una camioneta marca Ford modelo atrasado, así como un carro Kia en color rojo, mismos que resultaron con daños en la carrocería. Por ese percance, el paso por este tramo quedó inhabilitado, ya que la caja del tráiler quedó obstruyendo los dos carriles de circulación. En el lugar se presentó personal de la Guardia Nacional para coordinar las acciones de liberación de camino. Ahí está parte de la información. Y bueno, vamos al municipio de
Sayula, porque ahí elementos de protección civil y bomberos acudieron a la vialidad conocida como La Diagonal para atender un accidente vehicular en donde se vio involucrada una motocicleta y una camioneta pick-up, resultando atendida una femenina con lesiones leves, misma que quedó atendida en el mismo lugar. Así que estuvo fuerte el golpecito. No, sí, vaya, que sí fue. Fue el llegue, ¿no? Ahí sí, por ahí, ahí estamos viendo la imagen. Y bueno, pues ya prácticamente para concluir este tema policíaco, más de la información, pues se salió del camino. Se salió del camino un vehículo modelo Astra, un vehículo de modelo atrasado, marca Chevrolet. Esto cerca de una entrada de un invernadero, por el punto conocido como La Catarina, en la carretera de Ciudad Guzmán Gómez Farías. Hasta ese punto llegaron elementos de emergencias para atender a los tripulantes, pero afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. Ahí está la información. Perfecto. Bien, pues vámonos a ir a hacer un corte comercial. Es muy breve, pero regresamos porque todavía hay más de la información a través de este espacio de informativo ZDB Matutino. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. El Troquel Joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco. El Troquel Joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco. Todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Hey, true, better off for the track. You know, take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Oh, yeah. If you're broke, but you're still pimping, drink your smoking, then say, oh, yeah, oh, yeah. If you're balling, buying bottles, then say, oh, yeah, my man. If you're pimping, you're scratching your ass, is fat, then say, oh, yeah, my man. If you're willing to fight, then you're fucking your night, then say, oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah. Now, all I can see, all the mamas put your thongs up and party with me. On the count of three, everybody claim where you're from. One, two, three, the vibe. Continuamos con más de la información. Gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando a través de este espacio informativo ZDB Matutino. Y bueno, Milton, se está registrando, al parecer están reportando, es el otro accidente, Milton, pero es en sentido ese es el que nos estaban por ahí reportando. Sigue también ahí este percance. Sí. Todavía ya se encuentra personal de la Guardia Nacional y personal también de la operadora de la caseta de ahí de caminos. Entonces, y de la autopista del Puente Beltrán se espera que esté cerrada otras 8 horas.
Como hasta las 3 de la tarde, 4 más o menos. Más o menos. Desde las 2 de la madrugada hasta como las... Van a pasar mínimo 12 horas, 12, 14 horas cerrar. Bueno, pues entonces para quien venga de Colima hacia acá, pues híjole. Por la libre. Va a estar, sí, solamente por la libre. Ese va a ser el único detalle ahorita también. Pero ya me imagino la fuerte carga vehicular también que... Ya, que va, deben de tener ya. Incluso. Sí, ya, ya debe de estar. Pero no me quiero imaginar conforme vayan. De hecho, las unidades de emergencia pasando las horas. Tuvieron que irse por sentido contrario, por la autopista, para poder llegar al punto. Porque si no, hubieran tenido que irse casi casi hasta San Marcos. Ajá. Para luego regresar y llegar al puente de Beltrán. Bueno, pues hay que esperar, Milton, a ver. Hay que esperar a ver qué sucede. Pero bueno, tenemos más de la información, Milton. Así es, vámonos con notas estatales, porque dice el gobernador Enrique Alfaro vuelve a arremeter contra la federación al señalar que el recorte de apoyos y la falta de inversión del gobierno federal merman el crecimiento económico y desarrollo de Jalisco. El mandatario estatal criticó la falta de inversión en la Comisión Federal de Electricidad que pone en riesgo el suministro de energía en los próximos 10 años. Y dice... El tema de energía que va a ser el gran pendiente del próximo sexenio de este país y de este estado, cómo vamos a tener la capacidad para garantizar nuestra autosuficiencia energética cuando Comisión Federal de Electricidad no le está metiendo ni un peso a Jalisco. Esto es lo absurdo de esta historia. Jalisco líder de empleo, crecimiento, destacando en su economía y la federación recortando y recortando la inversión en infraestructura pública. También dijo Alfaro que el gobierno cuenta ya con el proyecto ejecutivo y financiero para el BRT de la carretera Chapala, para que no han logrado destrabar el tema en la federación y ellos retrasan el seguimiento. Dijo que dejar una guía de trabajo para dar continuidad al modelo que ha brindado resultados es lo que el Faro espera que tengan a considerar el próximo presidente de la República y gobernador de Jalisco. Así que, pues ahí están las quejas por los presupuestos, que no les están gustando. No. No, ayer ya dábamos cuenta de... todo lo que, bueno, simplemente en el ramo vehicular, lo que va a aumentar, incluso hasta la aportación voluntaria obligatoria, también tuvo un incremento. Digo, claro, es importante la aportación, obviamente, que se le brinda a Cruz Roja, porque realmente Cruz Roja no tiene una... No tiene otro ingreso. Y realmente sí, en algún momento más vale, pues sí, pagar 30 pesos, 40, 50 pesos más en el refrendo vehicular, pero dice uno, bueno, a lo mejor llega un momento que se pueda ocupar, esperemos que no, pero sí, con el tema de lo que el gobierno del estado puede tener en sus manos, pues lo ha incrementado, ¿no? O lo va a incrementar aquí. No me canso de recalcar también lo que incrementará otra vez el impuesto predial y el tema del agua. Sí. También. Y la próxima semana se espera que jueves se discuta el presupuesto para Ciudad Guzmán. Ya está en comisiones, ya lo están discutiendo, pero se espera que el jueves ya se suba a Cabildo para ver ahora sí cómo van a quedar los dineros para el siguiente año, 2024. Pues cómo van a quedar con aumentos por donde quiera, ¿no? También. Bueno, pues es obvio que cada año aumenta todo, ¿no? No, pero aumentos para ellos también. Ah, no, sí, también. Los diferentes departamentos. Sí, sobre todo los que no trabajan y quieren una compensación, pues está media canija, ¿no? Es como si nosotros ahorita pidiéramos aguinaldo, Milton. Exacto. Pero bueno, es parte de lo que... De lo que está sucediendo, de lo que se está suscitando. Y pues bueno, vamos viendo a ver cómo se pondrán las cosas, ¿no? Porque realmente en 15 días veremos también cómo vendrá esta cuesta de enero, después de ciertas cuestiones, ¿no? Sí, después de los gastos, ¿no? Y ahora el pago de los impuestos, vamos a ver qué tal se pone la cuesta de enero y febrero. No, pues va... Mínimo se te va a ir unos 10 mil pesos. Pues es que ya depende de cada finca, ¿no? Porque una finca ya ahorita hay fincas hasta de, ponle que sea 3 mil pesos, 2 mil pesos del agua, por ponerlo así, ya 5 mil. El refrendo vehicular, que son como, va a pasar a 800 pesos.
Pero depende si es nada más carro tiene, si nomás tienes uno. No, estamos, me estoy yendo a tope. Y que no, pero es que también depende qué tipo de carro tenga. Bueno, puedes también pagar mucho más. Sí. Si tienes negocio, depende la licencia también. Uh-huh. Entonces, ahí ya se te fue. Pone que se te vayan unos 7,000 pesos. Por mucho. No exageré mucho con 10, pero ponle que sí. Sí se te van a ir fácil unos 6,000, 7,000 pesos de puro impuesto. Así es. Imagínate. Entonces, ahí va el aguinaldo. No, sí, ahí se va a ir prácticamente. No, espérate, es menos todavía. Pero sí está complicado, ¿no? Porque sí fue un incremento, sobre todo el año pasado. Bueno, este año que se pagó, sí fue un incremento muy, muy desmedido. Pero, pues bueno, ahí está parte de lo que se está teniendo y de lo que se vendrá, del panorama que se vendrá en los próximos días. Vámonos a ir con más de la información. Pues llegó inmobiliario a escuela. Ahora nos vamos hasta el municipio de Gómez Farías, porque estamos muy felices y emocionados porque ya llegó el mobiliario escolar, mesas, sillas completamente nuevecitas para las y los alumnos de la escuela primaria Valentín Gómez Farías. Después de la rehabilitación de esta institución, la escuela quedó espectacular. Hoy los estudiantes y maestros gozan de instalaciones de primer nivel. Continuamos dando resultados en impulso a la educación, concluyó en su mensaje el presidente de Gómez Farías, Néstor de la Cruz. ¿Estamos bien el mobiliario? Sí, es bonito. ¿Sí? ¿Cómo tenemos? Bueno, resulta que hubo posada. Y esto dice el presidente, que con gran ilusión y entusiasmo nos divertimos en la posada que organizamos para nuestros adultos mayores, piñatas, concursos, cantando villancicos, fueron parte de este convivio y compartiendo los sagrados alimentos. Dijo en su mensaje que no hay mejor manera de festejar estas fiestas decembrinas y que nos regalen una sonrisa llena de alegría y felicidad, y esto por parte del DIF municipal, que celebró a los adultos mayores el día de ayer su posada. Ahí está, Milton. Pues ahí está parte de la información. Y perfecto. Están reportando otro accidente en la autopista en el kilómetro 117. Dos lesionados, otra vez, dos trailers. ¿Esto en dónde? En la autopista kilómetro 117, antes de llegar al puente de Beltrán. Sí. 2 kilómetros antes. Una especie de un trailer se impacta. Recibió más bien el impacto de un camión, tipo como volteo, ¿no? Algo así. Bueno, pues ahí está entonces parte de esta información, y sobre todo, pues, bueno, pues ya ni qué decir, Milton, ¿verdad? Ya la autopista está colapsada por, pues, uno viniendo hacia acá y el otro yendo hacia Guadalajara. Entonces, bueno, o sea, ahí está parte de la información y de lo que ha acontecido pues en estas últimas horas. Pues Milton, ahí hemos llegado casi ya a la parte final de este noticiero. ¿Tenemos por ahí alguna nota más? No, ya. Pues ya. Ya como que ya se empieza a sentir ya se sintieron las vacaciones para algunas personas. Ya las vialidades ahorita que venía en camino ya se empezaron a ver. Ya no hubo clases. Un poco más desolada. Ya el día de hoy. Ya las escuelas que restan, muchas vi que ya muchos a partir del martes, miércoles ya estaban con sus posadas. Algunas otras todavía el día de hoy tienen posadas. Sí, ahora, hoy es el día que ya definitivamente es el último día y 3 semanas de vacaciones. Y entraron, o entraron tarde también. Sí, también. Por eso también ya se sintió el tráfico un poco más desahogado, ¿no? No, y esto ya será, Milton, en los próximos días ya. Pues perfecto, pues nosotros nos despedimos, ¿no? Así es, Milton. El día lunes, que tengan un buen fin de semana. Y bueno, recordarles, bueno, él sí se va a tomar su descanso, el que es que le corresponde, ¿verdad? Los jefes nos tomamos el día, la semana, no sé, nada, estamos viendo. Recordarles que pues esta semana que viene, que es la previa a Navidad y la previa a Año Nuevo, pues serán las últimas 2 semanas que vamos a estar aquí en lo que viene siendo pues
este entorno. Como lo hemos venido anunciando ya el día de hoy ya se por ahí va a estar circulando la publicidad de la nueva integración que tenemos en la radio de la Luperrona 93.5, porque a partir del 2 de enero, el martes 2 de enero, pues arrancamos las noticias ya en otro espacio, pero obviamente nos vamos a seguir viendo a través de las redes sociales para la gente que no pueda escuchar radio. Pues nos pueda estar mirando a través de nuestras redes sociales. Pensaba irme ya un poquito más cómodo, Milton, pero pues no, yo creo que no se va a poder, porque todavía nos vamos a estar viendo en pantalla. Y invitarlos de verdad, que si de verdad pues tienen la mayor facilidad de podernos escuchar, o que nada más pongan el celular y nada más para estar escuchando la noticia, pues bueno, pues hay que prenderle a partir de las 8 de la mañana el próximo 2 de enero del 2024 en el 93.5, porque vamos a iniciar las noticias Región Sur, en el cual pues vamos a estar su servidor y el buen Milton también, en el cual pues vamos a seguir con esta modalidad informativa, pero pues llegando a más espacios, a más hogares y sobre todo a más oídos, Milton. Así es, pero también vamos a seguir en redes sociales igual. Sí. Igual, así que pueden escucharnos o estarnos viendo. Así que pues ya estamos preparando todo para la mudanza. Así es, Milton. Sí, bueno, los sillones aquí se quedan, nomás. Bueno, nosotros. Nosotros nomás, bueno, nos trasladamos. Parte del equipo para allá. También se va para allá. También parte del equipo se va para allá. Por acá dice Lili, nuestra muy buena amiga Lili García, saludos desde Guadalajara, saluditos. Por allá vamos a andar próximamente, Milton, después de, se me hace que es de Semana Santa que no vamos para allá, o desde diciembre, ¿no? Es que es prácticamente un año que no nos hemos parado por allá por Guadalajara. Bueno, tú sí has ido, yo no he podido ir. Yo sí salgo del rancho. Yo nomás fui hasta Sayula nomás este año, y de ahí ya no pudimos ir a otro punto, pero esperemos por andar ya en los próximos días. Y pues sí, recordarles, digo, el día de hoy ya se andará circulando la publicidad para que de verdad nos puedan acompañar a partir de las 8 de la mañana el próximo 2 de enero. Por lo pronto, las próximas dos semanas estaremos todavía laborando de manera normal en este espacio de informativo, pero solamente de martes a viernes. La próxima semana todavía completa. Es completa. Ay, ya se quiere agarrar. Y y la última sí, nada más van a ser 4 o 3 días. Es nomás lo que estamos por ahí definiendo. Podrán ser nomás es que no quiere Daniel 4 o 3 días. Venir el 25. Ah, no, pero vamos a trabajar de todas maneras. Vamos a trabajar, acuérdate que aunque sea una cuadra, pero pues van a salir las imágenes. Ah, también. Sí, el 25, después de la misa de 12, van a salir ya las imágenes a visitar el templo de la Merced. Y bueno, pues la verdad que va a estar activo durante paseito del mediodía y hasta la tardecita aquí en Ciudad Guzmán. Entonces, pues bueno, como ustedes saben ahí, a veces siempre los festejos navideños siempre es más en familia, ya el año nuevo pues ya se desata, ¿no? Más este asunto. Entonces, sí, la mera verdad, pues estamos ya finalizando de las últimas semanas, la próxima semana también que será completa, pero ya la última sí, ya vendrá más desmembrada, porque ya quizás nomás sean los 4 días o nomás sean 3 días. Ya dependiendo temas de agenda también, porque hay que preparar todo para arrancar de lleno el próximo 2 de enero. Perfecto. ¿Ya? Y por acá dice María Teresa Verdanino Juárez, éxito en su nuevo proyecto. Pues en sí nomás nos vamos de un punto a otro nomás, Milton. Sí, pero pues porque vamos a continuar. Nuevo, sí. Vamos a continuar, y realmente me atrevo a decirlo, pues obviamente se va a llegar a más gente otra vez, porque hay personas que no tienen la facilidad de poder ver el Facebook, estar en las redes sociales, y eso de alguna manera, pues para las personas que van manejando, para las personas que van rumbo al trabajo,
pues va a ser muy satisfactorio, porque van a ir escuchando las noticias y exclusivamente aquí de parte de nuestra región, y sobre todo de lo que se esté suscitando aquí en el municipio. Entonces, la verdad que sí, estamos muy contentos de verdad por regresar a una frecuencia modulada, pero pues ahora poniéndonos a las órdenes de esta empresa, de lo que es la Luperrona 93.5, y obviamente con sus emisoras que tiene en Ocotlán, en Colima, en Villa de Álvarez, por acá tengo el ahora sí que el radar, y hasta dónde vamos a estar llegando también. Eso también va a ser desde Zacualco hasta Valle de Juárez, Mazamitla, Pihuamo, toda esa zona en la que vamos a estar abarcando toda esa parte de ahí, es la que se va a abarcar. Bueno, nosotros, Milton, lo que es en la 93 son tres emisoras: es la de Ocotlán, la 91.1 FM, en Colima 93.3, y en Ciudad Guzmán la 93.5. Lo que viene siendo, nosotros, Milton, estaremos llegando a Macueca, a Tequisayán, a Toyac, obviamente Ciudad Guzmán, Cuyacapán, Gómez Farías, Los Mazos, San Andrés Ixtlán, sobre todo para la gente que ya que emitimos información, San Gabriel, Sayula, Tamazula, Tapalpa, Tecalitlán, Techaluta, Tepec, Tuxpan, Unión de Guadalupe, Uzmajat y por supuesto Zapotiltic. Les faltó Huescalapa, pero porque Huescalapa está antes de Zapo. Está pegadito. Pero sí, es prácticamente ese radar del que vamos a estar llegando. Decías Zacualco de Torres, Milton. Uh-huh. Es prácticamente alcanza todavía ahí a colarse ahí en Zacualco. Entonces, ahí vamos a escucharnos. Y pues ahora sí. Pues nos vamos, señores. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante toda esta semana, y aquí los esperamos el próximo lunes a las 8 de la mañana. Paseito de las 8 de la mañana. Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana. Nos vemos.